Empezaremos cuando todo el mundo esté sentado. Buena suerte. Muy bien. Como sabéis, la prueba de aptitud ocupacional generalizada, GOAT, por sus siglas en inglés. Sí, Generalized Occupational Aptitude Test. Es un test de evaluación ocupacional que todos los residentes del Refugio 101 deben hacer a la edad de 16 años, aunque parece que tenemos algunos miembros que lo están haciendo más tarde por alguna razón que no es mi problema. Muy bien, este test te ayuda a hacerte una idea del tipo de trabajo que tendrás en el Refugio 101 cuando seas un poco más mayor, o para algunos miembros, ahora. Así que presta atención y, por favor, no se duerma. Confía en mí. No es para tanto. Es algo por lo que todo el mundo tiene que pasar. Muy bien. Claro que sí, no me cabe duda. Sobre todo porque son preguntas con varias opciones sin ninguna respuesta incorrecta. Bueno, ahora que todo el mundo ha conseguido encontrar la clase, por fin podemos empezar. No se puede hablar ni mirar a los demás. Sí, te lo digo a ti. Salvo que alguien más tenga un comentario perspicaz, comenzamos. Muy bien. Pregunta número 1. Un científico del refugio se dirige a ti, histérico, y grita: voy a poner el armonizador de quantum en tu cámara de resonancia fotónica. ¿Tú qué respondes? Opción A. Pero doctor, ¿eso no provocaría una desestabilización parabólica de la singularidad de la fisión? Opción B. Sí. Pues tú mismo con tu mecanismo. Opción 3. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, como lo tengáis en vuestro papel. Muy bien. No digas nada, en lugar de eso, coge un tubo que tengas a mano y golpea al científico en la cabeza para dejarlo fuera de combate. Por lo que tú sabes, planeaba hacer estallar el refugio. O la opción 4, D. En lugar de contestarle, escabúllete antes de que el científico continúe con su discurso. ¿Cuál va a ser? ¿Opción A? ¿Opción B? ¿Opción C? ¿Opción D? Muy bien. Pregunta número 2. Estando de práctica en la clínica, un paciente entra a trompicones con una extraña infección en el pie. La infección se está extendiendo a un ritmo alarmante, pero el doctor ha salido al momento. ¿Qué haces? 1. Amputarle el pie antes de que la infección se extienda. Opción 2. Pedir ayuda a gritos. Opción 3. Tratar la zona infectada lo mejor que sepas. Opción 4. Retener al paciente y limitarte a observar cómo la infección se extiende. Opción 1, 2, 3, 4. Muy bien. Pregunta número 3. Encuentras a un joven perdido en los niveles más bajos del refugio. Está hambriento y asustado, pero también parece estar en posesión de objetos
robados. ¿Qué haces? Disculpen con... ¿cómo le digo? Es el departamento de ingeniería que está al lado. Está, puede ser que escuchen algunos ruidos. Opción 1. Abrazarlo y decirle que no va a pasarle nada. Opción 2. Confiscar el objeto robado por la fuerza y dejarlo allí como castigo. Opción 3. Meterle la mano en el bolsillo para recuperar el objeto robado y abandonarlo a su suerte. Opción 4. Llevar al muchacho a un lugar seguro y luego presentarlo ante el supervisor. Va a ser opción 1, 2, 3, 4. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Enhorabuena. Has entrado en uno de los equipos de béisbol del refugio 101. ¿Qué posición prefieres? A. Lanzador. 2. O B. Receptor. C. Bateador designado. 4. Ninguna. En realidad te gustaría que el refugio tuviera un equipo de fútbol. Por la vida del residente. Opción 3. Pedirle a tu abuela una metralleta. Al fin y al cabo, no quieres fallar. Opción 4. Tirarle el té a la cara a tu abuela. Opción 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál va a ser? Muy bien. Escríbela en tu test. Pregunta número 6. El viejo señor Abernathy ha vuelto a encerrarse en las dependencias y se te ordena que lo saques. ¿Cómo procedes? 1. Utilizas una horquilla para abrir la cerradura de la puerta. Opción 2. Consigues una bomba cereza a través de un matón del refugio y revientas la puerta. Opción 3. Vas al arsenal. Coges una pistola láser y vuelas la cerradura. Opción 4. Te vas y dejas que el abuelo se pudra. ¿Cuál va a ser? Opción 1. Opción 2, opción 3 u opción 4. Muy bien. Pregunta número
Oh no, has estado expuesto a radiación y te ha salido del estómago una mano mutante. ¿Cuál es el mejor procedimiento? Opción 1. Una bala en el cerebro. Opción 2. Grandes dosis de agente antimutágeno. Opción 3. Rezar con suerte. Dios se apiadará de ti y te recompensará por tu fe. Opción 4. La eliminación del tejido mutante mediante un láser de precisión. ¿Cuál va a ser? Uno, dos, tres o cuatro. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 8. Un compañero residente del refugio 101 está en posesión del cómic número 1 de Grognak. ¿Cuál es la mejor manera de conseguirlo? Opción número 1. Intercambiar algunas de tus valiosas posesiones por el cómic. Opción número 2. Robar el cómic a punta de pistola. Opción número 3. Entrar en el cuarto del residente y robarle el cómic de su escritorio. U opción número 4. Echarle unas gotas de somnífero en la nuca cola y llevarte el cómic cuando esté inconsciente. ¿Cuál va a elegir? Opción 1, 2, 3 o 4. Ojos en el papel, por favor. Gracias. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta número 9. Decides divertirte gastándole una broma a tu padre. Aprovechas que nadie te ve, te metes en su cuarto de baño y opción A. Aflojas los tornillos de unas cuantas tuberías cuando se le ocurra abrir los grifos. Se inundará la habitación. Opción B. Pones un petardo en el baño. Eso seguro que montará un buen lío. Opción C. Fuerzas la cerradura de su botiquín y le cambias las pastillas para la hipertensión por sacarina. Opción número 4. Manipular la máquina de afeitar para que le dé una descarga la próxima vez que se afeite. ¿Cuál va a ser? La opción A, B, muy bien, por favor apúntelo en su hoja del test.
Muy bien. Y llegamos por fin a la pregunta número 10. ¿Quién es indudablemente la persona más importante del refugio 101, el que nos protege de la dureza del yermo atómico y a quien debemos todo lo que tenemos, incluidas nuestras vidas? Opción número 1. El supervisor. Opción número 2. El supervisor. Opción número 3. El supervisor. Y opción número 4. El supervisor. ¿Cuál es vuestra respuesta? Muy bien. No, esta pregunta no puntúa para su test, pero necesitamos que todos los residentes del refugio 101 lo sepan. Muy bien, soltad el lápiz, chicos, se acabó. Ha terminado la infame COAT. Seguro que la mayoría de vosotros, piensa que no ha sido para tanto, y el resto, bueno, siempre hay plazas en el departamento de mantenimiento. No olvidéis entregar las pruebas antes de iros. No. No creo que queráis saber qué le pasa a la gente que suspende la GOAT. Podéis tomaros el resto del día libre para celebrarlo o para rezar, según el caso. ¿Tu prueba? Perfecto. Gracias. Vamos a ponerlo aquí. Visto, se te da bien la gestión. Vas a formarte como supervisor de turnos. Podría estar hablando con el próximo supervisor. Cosas más raras se han visto. Escucha, yo también era así de repugnante a tu edad. No me tomé en serio la GOAT y mira dónde he acabado. Entre tú y yo. Lo de esta prueba es puro cachondeo. ¿Sí? Si no te gustan los resultados, puedo hacer que tu WAT salga como te plazca, ¿ok? Avísame. Pues cada pregunta te da un punto, dependiendo. Por ejemplo, la pregunta número 1, si respondes la opción 1, te da un punto en ciencia. Si respondes la opción 2, te da un punto en conversación. Si contestas la número 3, te da un punto en cuerpo a cuerpo, pelea. Y si eliges la opción número 4, te da un punto en sigilo. Bueno, hay muchos más. Puedes acabar como un capellán del refugio. Sobre todo si todas las respuestas que has dado tenían que ver con trueque. Pero como te digo, podemos cambiarlo como nos plazca. Si no, también puedes acabar como especialista en gestión de residuos, ¿sabes? Si la mayoría has respondido, han sido en la categoría de explosivos. Puedes también ser inspector de lealtad del refugio, si tu mayoría fue en ganzúa, si es una de las categorías en las que las preguntas caen. Y es ganzúa. Bueno, algunas pruebas no son todas tan buenas, porque quizás sí, todo lo que has respondido cae más en la categoría de medicina.
Puedes acabar como un sujeto de pruebas. Sí, hay gente que los mandó ahí directamente porque no me caen muy bien. Pero bueno, si se te da mejor la conversación, puedes trabajar como asesor matrimonial de refugio, si te gusta más. Y si no, creo que necesitamos un técnico de la máquina de discos. O cocinero, lo que te guste más. Simplemente avísame. Muy bien. Nos vemos.